El 10 de marzo del presente año, Guatemala era testigo de cómo los periodistas Danilo López y Federico Salazar fueron ultimados a balazos en una banca del Parque Central de Mazatenango y dejando herido a Marvin Tunches, que fue trasladado a un centro asistencial privado para su recuperación. Este hecho sangriento consternó al gremio periodístico y a varias instituciones del país. Sin embargo, los autores materiales les duró muy poco su escape de la escena del crimen, pues el despliegue policial en varios puntos del departamento de Suchitepéquez logró su captura. Estos, identificados como Sergio Valdemar Velázquez Reyes y Artemio de Jesús Torres, presuntos atacantes, quienes fueron ligados a proceso y enviados a prisión por el juzgado primero penal de aquella localidad, por los delitos de asociación ilícita, asesinato en concurso real y asesinato en grado de tentativa. Los familiares, amigos y el gremio periodístico al que pertenecían, no conformes de estas capturas, exigieron a las autoridades dar con el paradero de los autores intelectuales. Tras varios días del ataque armado, comunicadores de medios escritos, televisivos y radiales realizaron manifestaciones en diferentes departamentos del país para repudiar el ataque y exigir más capturas en torno al caso. Las investigaciones iniciaron y al paso de 3 meses después del atentado, el Ministerio Público y Policía Nacional Civil capturó a más implicados. Este día, en Retaluleu, Mazatenango y Chimaltenango, las fuerzas de seguridad capturaron a 2 agentes de la Policía Nacional Civil y a 1/3 persona implicados en el asesinato. Los detenidos han sido identificados como Jorge León Cabrera Solís, quien fue apresado en el asintal Retaluleu, y Luis Emerio Juárez, aprehendido en Chimaltenango. Según la información, ambos son agentes de la PNC. El tercer capturado fue identificado como Germán Amílcar Morataya Beltrán, alias El Mora, quien fue ubicado en Mazatenango, Suchitepéquez. Este es indicado de los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita. Los allanamientos se realizaron en seguimiento a la investigación dirigida por la Unidad de Delitos contra Periodistas de la Fiscalía de Derechos Humanos. Telediario, información actual.